Hola, soy Elena Rull, bienvenidos y bienvenidas a mi escuela. Vamos a dar un mini taller, un mini workshop de velo y doble velo. En primer lugar, me gustaría hacer una introducción del tipo de velo que utilizo, ya que muchas veces me preguntáis sobre esto. Normalmente cuando utilizamos doble velo, utilizamos velos semicirculares de seda o de organza cristal. Yo personalmente utilizo este tipo de velo. Este tipo de velo es un velo cristal organza egipcio semicircular. Yo personalmente utilizo este tipo de velo porque tiene un poquito más de peso y hay determinados movimientos que necesito un montón de peso en el velo. Además de que baila bastante bien y está diseñado para que luzca y brille encima de un escenario. En primer lugar, pues comenzamos con los movimientos más básicos y cómo coger, ¿no?, el velo. Generalmente, también durante todos estos años y décadas, pues hemos tenido diferentes maneras de coger el velo en función de la moda, pero finalmente, generalmente lo utilizamos así, como si fuera una capita y fortalecido con el pulgar. ¿Sí? Pues bueno, en este taller vamos a necesitar dos velos. En este caso, generalmente, también cuando salimos al escenario, salimos con los dos velos juntos, dando la impresión de que es un solo velo. Y de ahí que cuando ya soltamos los dos velos, pues damos una sorpresa a la audiencia. En fin, cuando vamos a coger el doble velo, ¿sí?, vamos a, otra vez, como he reiterado, poner los pulgares, fortaleciendo la cogida del velo, y vamos a cogerlo igual, solamente que el índice va a estar entre los dos velos. Así, cuando ya estamos bailando, podemos manejarlo bastante bien. Los dos velos deben ser del mismo tamaño. Y el movimiento que vamos a utilizar es el 1, 2, 3, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Entonces, podemos entrar al escenario solamente con los dos velos y el índice separando ambos, ¿sí? Y 1, 2, 3, 1, 2, 3. En este movimiento es muy importante tener en cuenta que si la izquierda o la derecha va hacia adelante, el otro debe estar yendo hacia atrás. ¿Sí? Para que le dé cabida al volumen del movimiento. ¿Sí? Entonces podemos hacer un chasé, ¿sí?, que sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y con el movimiento 1, 2, 3 y 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Ajá. Y seguimos dando la impresión de que es un solo velo. En el caso de la coreografía que he bailado, sí que hago una aparición de otra manera, es decir, ya se ve claramente que tengo los dos velos. Entonces, ¿qué he hecho? Lo que he hecho es coger el ribete, ponerlo en un pedacito de la cadera, del caderín, quiero decir. Ajá. Cojo la parte que no es circular y el otro también en la otra cadera, en el caderín, en este caso, y no pierdo de vista el ribete, ¿vale? Entonces, de la izquierda y de la derecha, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a aparecer en el escenario de esta manera. La música que estoy utilizando es un ritmo, es un 4x4, es un maxum, pero curiosamente es una danza, es una canción celta, ¿de acuerdo? Pero podemos ir trabajándola porque está dentro del ritmo oriental y dentro de un 4x4. Entonces, exactamente el mismo movimiento, pero con los dos velos. Entonces, vamos a hacer y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y seguimos la misma dinámica de una mano que va hacia adelante y la otra va hacia atrás.
¿sí? Utilizamos el chassé, que repito que es derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, e incorporamos los brazos, y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Me doy la vuelta, será 1, 2, 3, 1, 2, 3, vale, el movimiento que hacemos va a ser de un infinito. Vamos lo máximo que podamos arriba, dentro del rango, hacia adelante, abajo, ¿sí? Vamos a intentar completar, vamos a llenar ese espacio, ¿sí? Y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 1, 2, 3, esa va a ser nuestra entrada, ¿de acuerdo? Esperamos 2 maxum y en el tercer maxum entramos con 1, 2, 3, 1, 2, 3 y vamos a girar. Velos en la cadera, vamos a comenzar a cruzarlos, es decir, la cadera derecha, el velo de la cadera derecha lo voy a coger con la mano izquierda y el velo de la cadera izquierda lo voy a coger con la derecha, ¿sí? Y vamos a comenzar con el paso del chassé, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar los velos como si fueran, pues, una falda y un poquito como si fueran una sala, ¿sí? Comenzamos el primer tiempo, ¿vale? El primer ritmo, el segundo ritmo, y vamos a entrar con derecha, izquierda, derecha, izquierda, y vamos a girar, ¿de acuerdo? Muy bien, podemos girar de dos maneras, o bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3, simplemente extendiendo los brazos, ¿vale? O bien podemos hacer un adorno, ¿vale? El adorno será girar, pero el brazo izquierdo va a adornar la cabeza, ¿sí? Aquí. Como coronarnos con el velo, ¿vale? Y será 1, 2, 3, 1, 2, 3, giro, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a empezar con la izquierda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, giro. Muy bien. Ahora vamos a hacer un movimiento en el que las piernas van a salir del eje. Primero, derecha, ¿de acuerdo? Voy a estirar la pierna, derecha, ajá, y después la izquierda. Vamos a intentar mantener nosotros el eje. Y hacemos derecha y el brazo derecho adelante y seguimos un poco la dinámica del principio, en el que si la derecha va hacia adelante, la izquierda va hacia atrás. Y ahora, ajá, sale del eje la izquierda y el brazo izquierdo va hacia adelante, ¿no? Y la derecha va hacia atrás, ¿sí? Vamos a repetir varias veces ese mismo movimiento. Sería aquí y aquí, aquí y aquí. Y vuelvo a repetir, vamos a intentar rellenar nuestro espacio. Si las manos bajan, bajan las dos. Si suben, suben las dos. Hay un movimiento equidistante. ¿Sí? Hay un espacio equidistante entre las dos manos. ¿Sí? Uno, dos, y giro. ¿Sí? Uno, dos, giro. ¿Sí? Vamos a sumar todos los movimientos. Vamos a comenzar con el chassé y 1, 2, 3. 1, 2, 3, coronándome. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3, giro normal. ¿Sí? 1, 2, giro y vamos a ir hacia delante y hacia atrás. Son movimientos en el que la mano o el brazo van a seguir a la pierna. Entonces, si la derecha va hacia adelante, le va a acompañar el brazo, ¿sí? Y por lo tanto el velo. 1, 2 y vamos a girar 90 grados a la izquierda, ¿de acuerdo? Sería derecha adelante, derecha atrás. Derecha adelante, 90 grados, derecha atrás. Insisto, estamos moviendo las manos con un espacio equidistante entre ambas, es decir, como 180 grados, en el que si nos damos cuenta, las dos bajan y las dos suben, ¿sí? Haciendo infinitos. 1, 2, para la derecha, 1, 2. ¿Qué pasa ahora? Seguimos la dinámica de los brazos, en el que la derecha iba hacia adelante y la izquierda hacia atrás. Pero ahora la izquierda, la pierna izquierda va hacia adelante y se encuentra con el brazo derecho.
¿Sí? Vuelvo a repetir, es decir, con la derecha van acompañadas. La mano derecha acompaña el pie derecho a la pierna. Pero en este caso no. En este caso, sí, podemos ver la pierna izquierda, ¿sí? Va diferente que el brazo, ¿sí? Vamos a juntar todo y sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, giro. Y 1, 2, 3, 1, 2, 3, giro. 1, 2, giro y brazo con pierna, 90 grados, brazo con pierna. Ahora se encuentran extremidades contrarias, ¿vale? Y giro, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro movimiento que vamos a utilizar es la hélice. En la hélice utilizamos también la regla de 180 grados, ¿vale? De un espacio equidistante entre mano y mano. Entonces, yo siempre explico en mis clases que es como si hubiera aquí una pequeña mesita de noche, ¿sí? Y una lámpara. Teniendo en cuenta que los brazos tienen una distancia, un espacio de equidistante y un espacio de 180 grados, tenemos que saber que mientras baja uno, ajá, y sube, el otro está bajando. Siempre va a haber una distancia, ¿no? De 180, uno baja, otro sube. Entonces, a la hora de explicar, yo siempre hago como una referencia, un pequeño taburete o una mesita de noche, imaginaros, ¿no? Entonces, lo que hago es que le doy con la derecha, giro, y le doy con la izquierda. Pero como tengo esa distancia que debe haber de mano a mano, como si lleváramos un palo entre mano y mano, entonces ahí está, ¿vale? Esto es muy bonito, ¿de acuerdo? Para doble velo. ¿Sí? Genial. Pues entonces vamos a ir juntando un poquito. ¿Sí? Vamos a repasar todo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Me voy a coronar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Giro. Hago la postura. Giro y voy a ir acompañando la pierna con los brazos. Aquí se cruzan extremidades. 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Podemos ponernos de espalda y ir asomándonos, ¿ves? De a un lado y a otro, tal como veréis en el vídeo. Otro movimiento que vamos a utilizar es el ir con un 8, ¿de acuerdo? Si vamos hacia la izquierda, vamos a utilizar la derecha, vuestra derecha, ¿no? Y podemos volver con una hélice, ¿sí? 1, 2, cojo un poco de aquí el impulso y giro, ¿sí? Muy bien. Otro movimiento, vamos a utilizar también movimientos paralelos. Entonces, ¿qué? Vamos a juntar los velos y haciendo otro, como una especie también de 8, vamos a llevar la derecha adelante y la derecha atrás. Y los brazos van a hacer un movimiento que va a ser paralelo, simétrico también, ¿sí? 1, 2, podemos hacer 90 grados izquierda, ahora con la izquierda exactamente lo mismo, ¿sí? Muy bien. Llegado al meridiano de la coreografía, hay un momento en el que necesitamos que los velos estén en otra dimensión. Es el momento de juntar los velos, como explicaba al principio del coreo. Entonces yo utilizo un paso muy básico, ¿vale? Y que es el chasé que lo hemos aprendido al principio, ¿no? Piso derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y en ese momento, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Voy a juntar, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y voy a juntar, ¿sí? De tal manera que voy a tener ya solamente una ala, ¿sí? Otra manera de juntar sería 1, 2,
Otro paso básico, 3, 4, me doy la espalda y al darme la espalda realmente solamente lo que hago es girar pero sin mover la izquierda y la derecha se junta con el otro dedo. Sigo lo que hago al principio, reforzando por el pulgar y el índice entre medio. Ajá, y estoy hacia adelante y lo veremos esto también en la coreografía. Aquí sí va a estar, hacemos ya solamente el 8 con el brazo derecho y va acompañando con la pierna, ¿sí? Vale. Podemos poner la mano izquierda, es fantasía oriental. Siempre dejo como un espacio a la improvisación, ¿vale? Porque siempre dentro de una estructura, de una coreografía ya trabajada y hecha. ¿Sí? Ahí está, podemos girar, podemos hacer 90 grados aquí, ajá, y termina girando. Vale, ya hemos bailado con una sola ala, pero los velos quieren más, viajar un poco más, ¿no? Y otra manera de juntar los velos sería a través también de un paso muy básico, que es el que he repetido antes, que es el 8, y voy quitándome ya el velo de la cadera y juntándolo con el que tenemos ya atrás, ¿sí? Y ya estamos dentro, este sería el sobre, ¿no? Que también lo podemos encontrar en el velo, ¿no? En la técnica de velo está el sobre con doble velo o con un solo velo. Y aquí hay muchas maneras, ¿no? De trabajarlo, podemos bailar un poco como si fuera una falda, aunque realmente el acordeón no lo utilizo mucho, sino que con mucha técnica, con mucha práctica, coloco el ribete, ¿no? Del velo hacia atrás, enfrente, y hago un balanceo. Aquí trabajo un poco, si veis en la coreo del espectáculo, y llega un momento que el velo se va hacia adelante. Aquí sí que nos damos cuenta que los raza cristales un poquito mejor quizás que el velo, ¿no? Ahora de quitarnos este movimiento. Es decir, ¿veis? De aquí, y ya estamos como podríamos salir, haciendo como si fuera un solo dedo, ¿sí? Aquí, cuando llegamos ya al final de la coreografía, necesito trabajar un doble velo y lo voy a, es decir, un velo en una mano y otro en otro. Entonces, en estos momentos yo tengo el velo de atrás, cogido sobre todo con el pulgar y el que está más interior a mi cuerpo está cogido con el resto de los dedos. Bueno, realmente con el corazón y el índice, el corazón y el anular. Entonces necesito tener un velo aquí, que será el velo de atrás aquí y el velo de delante aquí. Y necesito aire y fuerza. Y yo voy a coger el velo de atrás con la derecha, apretando bien el pulgar y el índice, y soltando esos dos con la izquierda y cogiendo el velo con la izquierda, el que está más cerca de él, de tal manera que queda dando un velo. Para darle más movimiento, voy a hacer la hélice que antes he estado explicando, ¿de acuerdo? Y ahora simplemente vamos a darle también el movimiento, ¿no? Como que es un velo, ¿no? Sigue a otro y hasta llegar al final. Si es cierto que ha sido de braza, vuela muy bien, pero aunque tenemos que dar una impresión de suavidad y que hay que practicar bastante y tener bastante fuerza, ¿sí? Y poder hacer el molinillo.